Al nuevo segmento, a la calle está fría. ¿A, ¿a, dónde, ¿A dónde nos fuimos, señor Popper? Hermano, con la bendición. Sean bendi bendecidos por. Por este. <laughs> por mí. Sean <laughs> bendecidos por mí porque estoy puro, hermano. Estamos puros, en realidad. Estamos, es hemos verdad. visitado a las siete iglesias. Así es. La sí. Seven Church. La seven, oh, oh, oh. seven Church. La Seven Church. Y será verdad, bueno, ya lo compraremos, ¿no? De que el agua, esa agua que está este, en esos. Este, como piletas de la iglesia, está bendita. Por supuesto, ahí se viene el cura, pero <laughs> Ahí se viene el cura. Por eso está, está mezclada. Está claro, mezclada. tiene muchas bendiciones ahí. Claro, eso, con eso se maquilla el monaguillo. Bueno, hermano, entonces este, nos vamos para... Para iglesia, recorrer la iglesia, está fría. Sí, la iglesia está fría. La la iglesia para recorrer fría. las siete iglesias, gente. Para claro, recorrer las siete iglesias. Va a ser un recorrido... Ha sido cansado. Ha sido cansado. Ha sido cansado. Ha sido que, bueno. cansado. Disfrútenlo. Jesús pudo recorrer todo ese camino. En realidad es una, una analogía de eso, ¿no? De que el recorrido en el City iglesia es todo el recorrido que hizo Jesús. ¿O es la procesión esa verdad? No, es la procesión porque son 12 este, lugares donde pasó Jesús. Claro, claro. ¿Podremos ver al Cristo Cholo? No sé, tienes que ver. Que tengo que ver al Cristo Cholo, ¿eh? O sea, el Cristo Cholo. El Cristo mm. Cholo, el Cristo Cholo. Tienes que ver. El Cristo la Cholo. calle está fría. Claro, el Cristo Cholo vendría a ser como Tupac, ¿no? O sea, ese es el... O sea, ¿por qué copiar una moda de Cristo de, de, de allá, de Medio Oriente, cuando acá también había un mártir, ¿sí? ¿no? Tupac Amaro. ¿San? Claro. Deberían de volver a hacer eso, imagínate. Claro, mira, quizás, mira, por ejemplo, a Jesús lo crucificaron. Y a tipo que Claro, le estilojaron como Exodia. ¿Ya ves? Como Exodia. Ok, este. Nos vemos entonces. Sí, está digo, le, le, la La churcha está cult. La, ch <laughs> la churcha está, está cult. ¿Cómo están, gente? Comunidad de Fríos. Hoy hemos venido a. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿No se ¿No Ya. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo me has hecho dicho mi nombre. Hoy estamos, frío, eh, Comunidad de Fríos, en eh, Plaza de Armas. Vamos a visitar las siete iglesias porque es tradición de todo peruano visitar las siete iglesias. Así que estamos aquí con todos estos pecadores. Mapea a los pecadores, mata a, pe a los pecadores. Todos los pecadores. Y porque hoy día a las tres Dios is dead. Dios is dead. God is dead. God is dead. Según mi vieja, en recorrido de las siete iglesias son los jueves santos. Hoy sí. es viernes santo. ¿Qué mierda hacemos entonces? Ah, pero hoy día no, no, no se hace recorrido. No sé, ustedes dirán. Mi vieja dice que sí, que solamente son los jueves, pero no sé si mi vieja sepa muchas cosas. Ya, hoy día, viernes santo, vamos a... Porque qué, ¿qué es hace? ¿Dónde está el Cristo Cholo? Yo quiero ver al Cristo Cholo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Cristo, Cristo Cholo? Cholo? Mano, ¿has visto al Cristo Cholo? ¿Cristo Cholo, Cristo Cholo? No lo no has visto. Ahí hemos encontrado al... al Marido de María. ¿Dónde está María? María, ¿dónde está María? Eh, eh, ¿Dónde está María? ¿Dónde está? Nos hace cargo de sus acciones. No se hace cargo, ¿no? Como Todo padre, el codo norte, ¿no? Se va volando. Se va volando, como el viejo de Chapasa. Se va volando. Saludos papá. Mi papá es Dios, dices. <laughs> ¿Qué es esa vaina que se puede? Es como un ramito, ¿no? ¿Qué es este? Marihuana, papi. Acá están haciendo cola para el chinito, ¿no? Claro, ¿sabes? se va a ya. presentar Enrique Iglesias, el que se mueve Escabro. Oh, bien chato eres, mano. M este señor, Mira este, modelo, este Ay, señor, qué, qué el este señor es modelo. ¿Qué hace reportando? este señor es modelo? ¿Qué hace reportando, hermano? ¿Qué este hace muñeco? ¿Qué hace muñeca? ¿Este la hace Por la pinta, imagínate que tú seas Jesucristo. A las 3 de la tarde te dieron la última clavada. Ya. Tus últimas palabras hacia Dios, ¿cuáles serían? Después de haber conocido a toda, a toda la raza humana, viejo, no era necesario tanto dolor. No se merecían... Tanto sufrimiento. Pero no, no llores, no llores, no llores. Tranquilo, tranquilo, no llores. Cero católico. Me criaron en el catolicismo como, a, no como, a todos. como casi todos los peruanos. Sí, sí, sí. Claro. Pero ya uno en el camino va descubriendo su, su propia fe. Claro, claro su propia aparte fe. de ser católico y ser gay, no, no pega. No soy gay, pero bueno, si quieres podemos hablarlo <laughs> <Oye, risa> es... Yo si fuera Jesús diría... Genaro, págame. Para hacer influencer no edad no. acá, claramente. Sus últimos pecados que ha hecho hoy día. Ya bajamos del cerro, ya. ¿Sí? Del cerro. Si Jesús hubiera sido su hijo y le hubiera dicho este, que multiplique el vino, ¿usted qué le hubiera dicho? ¿Que tome o que no tome? Normal, que si quiere tomar, que tome. No? Claro, acá, no, acá nos metemos una bomba, haciendo ¿sí? con la seña, una bomba. una bomba. Nosotros, hoy ya no, ya no hay nadie. no, hay, <laughs> no hay... es la sirenita, haciendo. ¿sí? Cuando tiene uno de Jesús... <risa> <risa> P -p 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 ¿Estás hablando de eso? No, ahorita eh. Eh, recién, recién. Ah, los lentes los lentecitos negros. Te, los lentes negros te dan como que un plus, ¿no? Un plus de ser guapo, ¿no? Sí. Te dan un principio de autoridad. lentes negros te dan un principio de autoridad. Ah, ya. Hay que la señor. No, la no está yendo, está yendo, está que. Así es, hermano, cuando no estudias, puta, las ventas están hasta el culo y tienes que ir, no, no queda otra. Cuando nos volvamos. ¿Qué es? Eso es una palmera. Planta del Señor Jesucristo. ¿Tiene mala suerte? Mala suerte hermano. En el amor. Mala suerte en el amor, pésimo. También hay en el, Tú sabes, en, en el ring, en el ring también, está que manda mala suerte. Un, un, uno nomás y ya ahí muero. No, pero hay que tener fe nomás en el dios pero hay que orar por el señor. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Me Tengo dos nomás. Dos hijos. Sí, Vamos a entrar a las catacumbas, tengo que visitar a mi abuela. A o sea, por qué cielo? esa abuela sufre acá, mano. Porque se toca para la buena suerte, creo, ¿no? ¿Cuál es el timbre? Me siento bendecido. Mire, yo soy, yo soy católico. El año pasado cerrada, este año cerrada, multa. Multa, multa, multa claro, multa, multa. multa, por favor. No, por el techo entrado, por el no, techo. No, 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 ellos, ellos los sacerdotes los, los son los que, los que... Ellos tienen sueldo, sueldo completo. La gente viene a la población a pedir, a pedir que, pas, que pasemos esta crisis que recién empieza. Debemos 66.350 millones de dólares en el tiempo de Sagasti y, y Vizcarra. Y hasta ahorita no pagamos ni un dólar... De cómo se llama, de intereses, y ya pasaron los dos años de periodo de gracia. Y cada día la población está más triste porque no tiene ni siquiera para comer. ¿Eso qué tiene que ver con la iglesia cerrada? Con la iglesia cerrada, que la gente viene a rezar, a pedirle al, al Señor que nos solucione eh, el problema, que nos dé más paciencia para poder aguantar toda esta, esta crisis. ¿Un okay. para alguien en especial? Para alguien especial, para que la presidenta sea más humana con la población, que no esté eh, negociando con el agua del pueblo, que va, que, que hay un, hay un convenio para, para el tema del, de, de consorciar el, el agua de los ríos y, y, que, y que lo primero que hizo es este sacar una, una, una ley dando el cánol a cero a cero a los chilenos, eh, regalando nuestro algodón. Eso, eso eso no puede no puede estar ocurriendo en el Perú. Okay. Sí, está, Gracias. Ah, cerrado, ahí se están. Están fumigando. ¿El señor, ese, ¿te ha comprado o no te ha comprado? No me no ha comprado, nadie me ha comprado. Está la Virgen. Acá claramente podemos ver que es la única Virgen, ¿no? ¿Cuáles serían tus últimas palabras ahí crucificado? Vamos a las bellas. ¿Vamos a ¿quién? A, a las bellas. Vamos a, a, la a, la a la las bellas. Señor, ¿no tiene este inflables de cruces? La iglesia está cerrada. La iglesia, la iglesia está cerrada. cerrada. Iglesia no vaya, está, cerrada. está fumigando, está fumigando. Jesús dijo: Acá nadie entra a causa. Se está haciendo su baño haciendo. Baño María. Hay marciano de la sangre de Cristo. Sí, o uno con forma de cruz, uno ¿también cruz, uno con cruz. cruz. También hay Marciano con forma de cruz. Ah, bien. Increíble. Se ¿Y, ¿Y hay sabor de María Magdalena? También hay de María Magdalena. Él el, el, el hace la Virgen, pues. Claro. Tiene claro. que hacer una Virgen. Acá, una, una Virgen con, con un tatuaje de Hello Kitty, ¿no? ¿Qué? El, el, el infinito del moño. Ahí está. Bandida retirada. Alcalde de cabeza. Alcalde de, cabeza, de, la cabeza, pero, de la cabeza. ¿La cabeza de Jesús? Jesús. <laughs> Voy a hacer un caldo de vuelta, cabeza. <laughs> por favor, ¿qué, ¿qué estás ofreciendo acá? Seguramente se están preguntando, ¿qué hace una chica a estas horas de la, de la tarde comiendo piña? Es que la piña es rica. ¿La piña dice endulza la leche? ¿Qué? ¿De qué es lo que estás ofreciendo? Haz un paseo Mirabús. Vamos por San Isidro, Miraflores. Tenemos una bajada en el parque chino, pasamos por Marecón de Miraflores, los paisitos cuestan 20 soles en la parte de arriba y en la parte de abajo 10 soles. Una, cántate una alabanza, señor. Señor. ¿Me has mirado a los ojos? No, no sé. Bueno, esta chica. Pecador. Pecadora. ¿Cuál es tu último pecado del día. Más rato hay pecado, ahorita no. Creo que mentir. ¿Cómo te llamas? Yo, Kiara. ¿Qué hará, okay. ¿Qué hará ¿Qué mañana? ¿Qué hará mañana? Y... ¿Qué hará más rato? No? ¿Nombre de hombre que es más infiel? El uh, Brian. Pónchala, ponchala, ponchala. ponchala, ponchala. Mírala, 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 terrible. Tienen que usar bloqueador, si no van a caer así, mira. Yo no te voy a dar entrevista. ¿sí? Yo no quiero que me des entrevista. Yo quiero que me des un pasaje. Está barato, dice, está barato. ¿20 soles arriba, 10 soles abajo? Sí. Abajo de mí. encima tuyo también. Ay, ah, si no quiere no dar entrevista, no quiere dar entrevista. Último pecado del día. Mi último pecado del día no se puede decir. Eh, Eres pecadora. hi mister ¿Cómo estás? Bien. estás? ¿Dónde estás? Quebec. Changro. No conozco estás? ¿Cómo estás? Jerkov. Jerkov Jerkov estás? Jerkov estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? oh Dios mío, el Brian, Brian, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ha dejado traumas, traumas de por vida, cambia este chico. Último pecado. Uh, Mentir igual que cree. Oh, esos los hermanos mentirosos, esos hermanos son bien mentirositos, la ¿eh? Lo único que no miente es ya la señora que ha dicho, ha dicho que es bandida, pero bandida y se queda en ese, en ese bandida, bandida. No, eh. bandida. Este es tu mejor momento, ¿sí o no? Un momento así, pero es suficiente. Un... Directamente desde Madagascar, Kowalski. Kowalski. Yo los vi, pinta pingüinos, hermano, que ah, es increíble, no me lo puedo no, creer, bro. Los Hermoso. Vale este Kowalski es el es kipper, es kipper. Es, es kipper, no, Skipper es, es el líder, skipper de allá, tú eres Cobal. Él es cabo entonces. Yo soy cabo, 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 cabo. Saludos como cabo, como cabo. Cabo, cabo. No me sale la orquídea. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eh, ahorita estamos nosotros recolectando de fondos para nuestro seminario, ya que nosotros como jóvenes este, tenemos esa oportunidad de servir a Dios, lo hacemos mediante la palabra de Dios, estudiando la filosofía en el cual nosotros pedimos a la población que nos apoye con una monedita para poder, para poder pagar los estudios está pensado <laughs> está Como esto puedo a la universidad, gente Una colecta, por favor, para el seminario de estos jóvenes, para que puedan hacer su... su, su es, es un estudio, ¿no? Es un estudio de teología, teología. Ah, no, después te está grabando, pero pasale el celular, Igual vas a salir en un video, vas a salir un video ¡Puta, te pasaste, Cuídate, cuídate, Fíjalo, Fríos, ¿no, weón? Sí, mano, búscalo, búscalo ¿Fríos? Sí, 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 sí ríos, en YouTube. Ahí búscase en YouTube. ¿Y cuándo lo vas a sacar? <pursue> Esto este próximo sale el próximo domingo. Sale el próximo domingo. Listo, hermano, cuídate. Ah, Una bendición, una bendición. ¿Usted va a ir a ver el Cristo Cholo eh, ahí en el Cerro San Cristóbal? No. No comparte, no, no, no comparte. Sí, no, sí, pero ya. no, 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 no puedo, for, no, puedo no le puedo tener tiempo que Tengo que estar acá. El comercial de chiquillosado es chévere. A ver que me pongo una chapa esa Melcocha. cocha. Ay. Don guiados. don Guillao, ¿Para qué es bueno la Melcocha? ¿Para qué es bueno la melcocha? Bueno, para doble muelas. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Todo bien. Pequeña entrevista, unas preguntitas. ¿Qué pasa? Tócame una canción, hermano. Una cancioncita de, de Cristo. Ay, es que salió grabando? Sí, sí, sí salió. Si después de ese momento no nos nominan para premios Lumini, no sé qué están haciendo, papi. Todo fue planeado, todo fue planeado. Ese tío es mi viejo, ese tío es mi viejo, ese mi viejo. la crucifixión, pasa la crucifixión. Ahí está, ahí está, bien, bien. ese pasito, dame ese pasito, Ese pasito. Toma para la cámara, para la cámara. Listo, acá, ¿qué pasa? Que no estás viendo, papi. ¿Cuánto tiempo están, chicos, ya? ¿Cuánto tiempo? Cuatro años. Tira tu gata, tira tu gata. El vuelo del Condor Pasa. Mano, bueno, qué raro esa cruz, ¿ah? Ya de ahora colabora, pues. Ahora colabora, pe conchado. Ah, ¿Qué pasa? Nosotros somos conchudos, güey. ¿no? no. Dale, dale. Dale. Ahí está toda la gente de Los Simpsons y está Apu, mira Ese es Apu, ¿sí? ¿no? es ah, Apu. Se hizo canon Los Simpsons. Está aquí nomás la cámara, ¿no? Ya, más sí, no adentro ya no hay No puede entrar adentro, pero sí puedes entrar afuera. Caballero, caballero, caballero. Señor, sí, la gorrita, la gorrita, La gorrita. Vamos a ver si le piden que se quite la gorrita. Eh, la gorrita, la gorrita. La gorrita, la gorrita. Ah, ya, sí, sí, sí. Ahí sí, va a sí, entrar sí. un reggaetonero también. Ahí ¿no? es como... T-Rex. Este pequeño cuadro es para que ustedes agarren, recorten y editen. Acá pongan el nombre de la persona que quiere que se case con ustedes. Y pongan tu publicidad al costado. Fríos está buscando publicidad porque Dani nos auspicia, así que queremos que tú seas el primero que nos auspicie. No importa si eres un centro de comidas, no importa si eres ropa, no importa si eres vapor, no importa si eres condones o preservativos, que es lo mismo, ¿no? Lo importante es que nos auspices. O viajes también, quién sabe, viajes fríos, o heladería de fríos. Cásate conmigo, Y a ponerse el nombre de la que tú quieras. ¿Permitirá entrar con animales acá? Vamos a ver si la señora puede entrar con animales. pasó señor? No, ¿No deja entrar con animales? ¿No deja entrar? si no. <laughs> eh, 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 eh. Eh, casi me baja la muela, qué pasa. Alguien que también es una, casi una santa, casi una, una devota del señor. Mi pastora. Para él se le el... Eres el gay. Eres el gay. Eres el gay de mi vida. <laughs> eres robotín, robotín, el verdadero robotín. Ayora, ayora, llora, llora. Venga, al arco Herrera. El arco Herrera. No buche, no buche. Hay patas. Pero ponle silencio, pues. No, ya, ya, ya. Pero no, te estoy contando, ¿no? Que ponte. Ya, tú te enamoras de una flaca. Ya. Te enamoras de una flaca. Pero para que te enamores, para que pase ese proceso mental, emocional, psíquico en tu, en tu mente, pues tienes que conocerla. ¿sí? Claro. Al menos yo sí soy un, un poco exigente. O sea, pr pr claro, primero es el gusto, pues, ¿no? Claro. claro. La atracción. Sí. Ya. Y después ya es donde vienes a conocer. Apunta en chicas. A los hombres somos así. Ajá, claro, pero ponte, mira, si yo conozco una flaca y la flaca, puta, hace un mes ha terminado con, con un enamorado Ah, entonces yo siento Y hace siento... dos meses ha estado con otro, y hace tres meses ha estado con otro, ha estado como que, tin, 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 así Como tú dices, no, pues, ¿no? Acá no es, pues, ¿no? Claro Es una red flaca, como así. Debe decir. haber un rey, un rey ex, ¿no? Por el cual ella ha empezado a buscar uno y otro y otro y otro solamente para darle celos a este rey ex Ah ya, o sea, tú dices que es como como el deja marcada y trata de olvidarlo con, con otros padres. No es que trate de olvidarlo, no, 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 no lo olvida, mm. sino que simplemente lo que está haciendo es tratar de buscar uno y otro para subir una foto, una historia que la está pasando chévere para que el primer huevón se dé cuenta y diga, ah mira, qué rápido me olvidó, ah mm. es una bandida, Esa es claro. de la estrategia. Pero esa vaina no funciona porque no mira, funciona. Ponte, claramente. A veces en esa vaina digo puta ya baja. Ya bajó, está bajita, ya, claro. bajita, ya, ya bajó su, sus, sus estándares. Sus, uh -huh, uh -huh. Ya. Claro, y los hombres también lo van a tomar como una mujer <laughs> de que no, 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 no tiene valores, etcétera Claro, claro, pero ponte, mira ya. Tú estás con una flaca, ¿de Ponte, tú cuando una flaca que está en esa onda, pues, ¿no? Ya. Preguntas, haces, sondeas un poco. Sí. Cuando haces un poco... A la un flaca. censo, dices. <laughs> haces un censo. ¿no? sacas tu esto y le dices, ok, última relación sexual, <laughs> check, 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 ¿no? Ya. Haces un censo, ¿no? Como cuando hacen este, venta por teléfono, sondeas un poco. ¿no? Ajá. Sondeas un poco para ver qué, qué tal está pues, el producto. Uh -huh. <laughs> la cosa es que, ya, haces esa vaina y te das cuenta, pues, de que hay varios huevones ahí, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. Hubo varios jóvenes. La placa tiene un comportamiento medio pendejo de que se enamora, al se ilusiona al toque, entrega el chifón, uh -huh. se lo parten y luego ya, otra. otra. Uh -huh. Entonces, esa vaina como que te da alerta, pues, ¿no? Y dices, ¿Qué es? ¿esto está raro? no, dices, ¿no? Uh -huh. Difícil, ¿no? Al menos yo, como para templarme a alguien así, es como que complicado. Ya. Porque mi mente me dice, no, pues mira, no. Claro. Puede ah, salir ah, mal. Puede salir mal. Ahí acá, no es. De repente, unas semanas acá era solamente una ilusión y luego se quita ¿ves? Pues, ¿no? Lo que te dice, sabes que ya no, ya fue. No, pues ahí no es, ¿no? O sea, menos claro. yo personalmente digo, puta, ahí no es. Ya, ahora es muy distinto el pensamiento del hombre de la mujer, porque uh -huh. cuando la mujer ve a un hombre pendejear con uno y con otro y con otro y con otro y con otra, la mujer dice, "Yo lo voy a cambiar." Ay, ay, yo voy a ser la excepción. Yo voy a ser la excepción. Claro, claro. claro. en cambio que el hombre evalúe y dice, sí. mm, no, ya, puede ser un ratito nada más." Si es que no quiere enamorarse, porque claro. si se enamora el que se enamora pierde, dicen, ¿no? El que se enamora pierde. Porque si se enamora, olvídate, papi. Ahí tienes que chantar todo lo que ha pasado, tanto como ella se chantaba también. Claro, claro. O sea, tú dices que la temporada de, este, del hombre, de ser promiscuo, cachero, uh -huh. es menos este, peligrosa que la de una mujer. No es que sea menos peligrosa, sino que está Para mal formalizar, bien. para formalizar. Eh, no sé, es que está mal visto, ah. pues, ¿no? Hay, hay ahí un complejo, pues, ¿no? De que ah, el hombre cuando tira más es chévere, pero la mujer cuando tira más, ah, no, pues no es chévere. No, es, es una estupidez. ¿Tú no eres chévere, entonces? No, 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 para nada. Ya, ¿pero qué pasa? ¿De dónde viene todo esta...? ¿De dónde viene toda esta vaina? Ya, pues hay una pequeña discusión en grupo. Tú sabes que a veces el grupo de WhatsApp se convierte en una zona de una batalla campal. Uy, no, Dios mío. La gente se manda a su su discurso. Ok, una batalla en la cual... Como que estás así asado. Chistumari, chistumari. Y de ahí lo ves en persona. hoy mano, ¿cómo está No pasa nada, Pero todo se resuelve por el celular. Pero eso no marico nada, ¿no? Porque puto abuso si quiere resolver algo con alguien, te plantas, ¿no? Te dices, sabes que, mano, ya, esa hablas claro. con esa persona. Claro. ¿no? El celular todo aguanta, pues. El celular todo aguanta, como... y, y lo peor, cada es que estás con el celular ahí y estás, luego, pues, luego estás pensando, pues, ¿no? Madre, ¿no? ¿Qué le digo ahora? ¿No ¿Qué le digo? Tienes que estar al tanto con el celular. Una, en plena pelea de eh, lo que eran los chivolos tecleros, pues, ¿no? Claro. Ya. Entonces, esta, huevada, esta situación salió en, el, en, el, en una batalla, pues, en una, una pelea y una no, discordia batalla. entre dos, entre dos Ay, personas. Dos personas la... o más, ¿no? Porque te digo que hay una cola ahí, pues, ¿no? Entonces, el tema está en que el que se enamora pierde. Ajá. Y es verdad, weón, porque mira, si el flaco está en esa temporada, de repente todavía está... No se ha dado tiempo para estar sola, pues. No, 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 no ha madurado todavía lo suficiente. Entonces, mm. está con esa huevada como que... No, pues. Si tú te enamoras de esa es como que... Madre, tienes que aguantarte todo lo que te digan. ¿Quién se ha enamorado de quién? No, 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 no hay nombres acá, no hay nombres. Ok, era un, era un temito, un temito. Me hace yo que recordar que... una vaina, una vez pasó, mis este, compañeros de la universidad, mm. uff, hace muchos años, mm. muchísimos años, eh, parecía sacada de un extracto de la película No se lo digas a nadie. A Chucha, Jaime Bailey, algo por el mm. estilo, en el cual un amigo de la universidad... Tenía la chica que trabajaba en la casa. Ya. La, la empleada. Claro. Pitubuco, pues. Uh -huh. O sea, era tal cual. Sí, tal cual. Y bueno, pues los papás de este compañero se fueron de viaje. Justo por Semana Santa, como estamos ahora grabando. Claro, hoy día es jueves, jueves santo. Jueves o sea, es, santo. No hay Cristo. No, no hay Cristo. No hay, no hay Dios, no hay Dios. Se puede hacer todo. No hoy hay sí. Dios, ¿no? no hay Dios. No, hoy día sí. No, mañana porque mañana 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 es cuando lo crucifican, pero mañana es que lo matan. No, hoy ya está ¿no? como que Claro, que Te he cansado, Oye, jefe. Te he Claro, cansado, ¿te he cansado, jefe. jefe. Oye, se podrá decir de que la flaca, esta es la que hablas es como Jesucristo? <laughs> porque <laughs> la clavaban y la clavaban y la clavaban <laughs> todos los romanos la han clavado. <risa> <risa> Hasta que ya no podía la, que le sacaban agüita, ya no podía esa, más. Esa esa cruz cargando el Jesús cargando la cruz puede ser una pose, ¿no? Claro. <laughs> la pose de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Dos arriba y uno atrás. ¿no? <laughs> Qué buena. Oye, también sí. un fetiche, ¿no? Ponerla ahí y ¡pa! a latigazos. Clame, claro, este, ¿cómo se llama? ¿Bondage? Bondage. Uh bondage, -huh. Bondage. Sí, sí, bondage, bondage. La que... sí. sí todo, se claro. Pero esa no me excita para nada, alucina. Porque no, la placa le ponen todo de plástico. ¿Cómo sí. se llama? Este. Látex? Traje, látex. Sí. Puta, es como un marciano. ¿no? Sí, Eso... sí. Siento que la estás haciendo, no sé, la estás, estás haciendo sufrir demasiado. <laughs> esa es la fantasía de Anthony Choi, ¿sí o no? <laughs> Anthony Choi la tiene su esposa así. ¿no? <laughs> Amor, ven. Jime <laughs> en, en extraterrestre. <laughs> claro. Jiménez <Sí>. en <laughs> extraterrestre. <laughs> <Sigue, sigue, sigue. ríe> Con su nave, su nave, ¿no? Yo te apuesto que Anthony Choi tiene su cama así como una nave, güey. Uy, te apuesto. Ah, ese tío y fuma, que... fuma extraterrestre. Weón. Y yo creo que también disfrazas su. Flaca de Alf. <laughs> no hay problema, Willy. A su perro le ha puesto Alf, seguramente. Claro, le ha puesto amor, pilas. amor, vamos a tener sexo. No hay problema, Willy. <laughs> no hay claro. problema. Se seguramente vende marcianos. <laughs> Te contaba entonces de que <laughs> este compañero de la universidad pues ya tenía su, su chica que trabajaba en la casa, yeah. pero el pendejo también tenía sexo con ella. Este. Ah, con su empleada. Chucha. O sea, era consentido, ¿eh? Ahí las diferencias sociales no existen. No, no, no. no un pero, culo te cambia todo, man. Sí. O sea, era, 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 era consensuado. Claro, y me, imagínate ¿Ya? que todo este problema racial se resuelve con un culo. Como que... Ah, ¿no? Estás a punto de raciar a alguien. Y tan... Ah, Ajá. O sea, ya todo ya se calma. O sea, se Oye, calma. dicen de que potito blanco todo el mundo lo tiene, ¿no? ¿Ah? Dicen de que todo el mundo tiene potito blanco. ¿Todo, todo el mundo tiene potito blanco? Sí. O no. sea, bueno... Claramente las personas este, afrodescendientes. No, no. Pues no, no. No, pero después no, tú dices, oye, ¿tú eres marrón? No, mira. Fotito blanco. Fotito blanco. Todo el mundo es tiene... Que que no le cae blanco. el sol. Pero... Claro. Claro. Tiene velludo, puede ser. Cuida tu racismo, que no es racismo entonces. Solamente o sea, culo, tienes que ver su culo. culo. Culo, culo, este racial. Culo racial. Y la cosa es que eh, se tenía intimidad, pero él, para él, era chill. O sea, no estaba templado de, de, de su empleada. Solamente uh -huh. tenía sexo con ella. Uh -huh. y parece que ella sí tenía ya otros sentimientos claro. un día los padres de él se van de viaje no como te digo semana santa y se le ocurre invitar a la gente de la universidad a que caigan claro y su chupeta todo lo que estaban haciendo y de pronto dice hoy con esta dona ya yala, yala. Mm. y como ella estaba templada él podía ella accedía a lo que él le pedía claro pues. y este pata le pide con todos Ah chucha su, ¿Su orgía? Orgía no, todos no. O sea, uno por uno. Ah, uno por uno. Uno por uno. Creo que eran unos cuatro o cinco compañeros. Hay que sacar su ticket. Como, como, este... está en el BCP. Claro. A9. <laughs> tengo... Soy A9, puta. Va en el 1. <laughs> Esperarlo, ya. Ya, Y la cosa es que va uno tras otro, tras otro, tras ella, ¿no? Porque todo el fin de semana... Ya, ya había tiempo había Sí, tiempo. había tiempo Normal, ¿no? Claro. Uno tras otro Y el último El último Esto me lo contaron Mis compañeros en la universidad yeah. El último de Que termina con ella Sale emocionado Claro Sale de la habitación Y sale y dice Le hice la sopa, pey, muchacho La mierda. So, Sopa Pero Las siete sopas Claro, claro. Qué asco, pejo Claro, pejón. Porque, o sea El pata no era consciente de yeah. que anteriormente Habían otros Cuatro o cinco penes Antes que él Claro Y el huevón Bien bacán Va <laughs> a O sea, el pato dijo Chicos, he tenido sexo Con todos ustedes ¿eh? <risa> Claro <risa> Un claro. polo Con todos ustedes Eso es lo que pasó Mi causa Claro Sí, mi, mi, mi causa El tres leches, <laughs> tres, leches <laughs> tres leches Cuatro leches Ya, ya Eso es lo que puede pasar Claro, claro Se enamoró se enamoró. ¿Cómo? O sea, es una de, teoría. ¿no? Del pene de tus padres. Yeah. Claro. O sea, es una teoría, ¿no? Imagínate que el amor en realidad nace así, güey. ¿Del semen? Que nace así el amor nace así. Bro. Está como que ahí sopeando y como que... Mm, esta... <laughs> está, está sabroso, está sabroso. <laughs> mm, esto me acuerdo de <laughs> un caldito exclusivo. <laughs> es el elixir de la, de la juventud. Por, por ejemplo, eso hay ¿sabes? esa frase, pero no agua de calzón. Sí, por ejemplo, a mí me dijeron que estaba embrujado. Ah, Desde sí. En el capítulo anterior. Ajá. ¿Te me te embrujado así, ¿sí o no? Echar agua de calzón. <laughs> agua de calzón. Agüita de calzón. agua de calzón. Sí, 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 sí. Pero yo no creo, ¿ah? ¿eh? De no. que a veces una persona se puede enamorar tan rápidamente por el sexo. No, es que sí hay. Mi primo, por ejemplo. ¿Tu primo? Sí, yo, sí Por sí, favor, sí, cuéntanos sí, sí. tu primo. Yo creo que más que por el sexo es la experiencia, pon. Ajá. La experiencia de hacer algo nuevo. ¿Ya? Claro, sí. Es ¿Pero que, qué te contó? Porque me ponte, imagino que te mi primo. O sea, yo por ahí tengo algunos rasgos que me podrían hacer atractivo, si Ajá. lo considero, pero mi primo es mucho más todavía. Ah, ya. Yeah. Pepa, Pepa, aparte parte chapado más alto que yo. Y el huevón este, che Pepa. Y el huevón tenía 22 años ya y nunca había tenido este enamorada, nunca. Ya. Yeah. No, no no conocía, o sea, hablaba con mujeres, pero nunca había tenido este nada con nadie, pues. Era muy tímido de hablarle con la a la flaca que le gusta porque tú si no te gusta pues te le hablas normal pues, ¿no? claro. pero cuando te gusta es el tema ¿sí? ¿no? o sea te gusta y como que ya te traicionan los nervios ah fue. entraba en tartamudez en tartamudez entraba así en tartamudez fue. puta la cagada el weón entonces este, le gustaba una chica una anfitriona pa. Un anfitriona. anfitriona. Porque era era electricista. Ahora, no es lo mismo ser un anfitriona puta, en, en, en un lugar este, carísimo que en el barrio <laughs> chino. En, en, en el barrio <risa> chino, <risa> el barrio chino <laughs> anfitriona. Claro, anfitriona. No seas pendejo tampoco, ¿ah? ¿eh? Hay, hay niveles de sí, claro. hay niveles. anfitriona, ¿sí? Hay claro. Anfitriona de... Más tela. Anfitriona más tela. Anfitriona más de, de tela bodegas, bodegas Israel, ¿no? Anfitriona sí. ¿no? Oye, yo he visto en los mercados mayoristas, weón <laughs> yeah. las anfitrionas ahí, pobrecitas, weón, no quieren estar chamba? ahí. Pero igual, o sea, es más, <coughs> por ejemplo, yo trabajaba en una empresa mío, mío, la empresa se llama mío, donde buscaba anfitrionas gorditas. Ajá. Gorditas, ¿ah? ¿eh? Porque como que el, el, el producto que ellos promocionaban era productos naturales para bajar de peso. <laughs> y los promocionaban gorditas, <laughs> gorditas. Firme, firme, ¿no? De repente era el fetiche del jefe de ventas, ¿verdad? Porque yo le traía flaquitas, guapas y no... No pasa nada. Soy anfitriona de gimnasio. Ah, sí, Porque eres gorda. Soy <laughs> el antes. <laughs> soy, el antes no soy el antes. El, acá, ¿no? el típico. Ya, yeah. ok. Y entonces ya. Ya, <laughs> yeah, pero entonces mi primo se fijó. Una anfitriona, ¿no? De Happyland. Happy Happy de Happyland. Es, este es que los juego, juegos mecánicos. El de Bon era el técnico electricista. No? Happyland, acá puede estar tu publicidad. O sea, que puede estar. No quieres. Pijaland. 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 Ya. Yeah. <laughs> la ve, la ve a, a la flaca y como que le gusta. No? Le gusta. Así me cuenta a mí. Me dice, oh, me gusta. Pero no háblale. Yo no estaba ahí, si no me equivoco. Ahora, por, por ¿tienes, que ¿tienes que rígonos de rápido porque las anfitriones no están todo, todo el tiempo, están por temporadas. No, Estaba en break, güey. Estaba No, eh... no, no, o sea, me, me refiero de que tú lo puedes ver un día y tú dices, uy, mañana le hablo. Claro. Y mañana ya la cambian de sede. Claro, claro, claro. A esta es la flaca que, que cambiando de mes en mes. <laughs> claro. Que se la, queda, la empresa que se la queda, güey, bueno. <laughs> <laughs> es la yeah. de cambiar y cambiar, ¿no? Claro. Entonces la ve ahí a la, a la flaca, le quiere hablar, güey. Este ¿Qué dijo se armó de valor porque nunca había hablado una flaca y yo estaba yendo en dirección hacia la flaca la flaca uh -huh. estaba ahí y estaba acá y de pronto la secretaria una secretaria se para y se interpone en su camino no. y, la, y a la secretaria le gustaba a él y a mi primo le gustaba la, la anfitriona maldita sea dos mujeres como, un camino un, claro pero igual estaba es como que a mí me gusta a ella a ti ni te he notado porque ni siquiera me gustas pero yo te gusto a ti la cosa es que esta flaca se interpone en el camino ella estaba a punto de llegar a la flaca y se interpone en el camino y le dice, hola, ¿cómo estás? Y le comienza a hablar, ¿ves? ¿no? Y mi primo, como que ya, ¿ves? Pues. Cuando uno tiene poca pepa, uh -huh. tiene mucho flor. Claro. En mujeres también pasa así. Uh -huh. Poca pepa, entonces tiene que resaltar otras cosas de tu personalidad, ¿no? tú, cuando, cuando eres guapa, 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 tú sabes que eres guapa. Te da el pincho, pues, ¿no? Tener personalidad. Puto, no, no moviste cabello sí, suficiente. Nada más, suficiente, ¿no? Pues no pasa en todos los casos, pero yo he visto flacas muy guapas que son así Coca-Cola, Coca Colasa, Coca recontra Coca-Cola, no se puede hablar con ellos. O oh, yo conocí una flaca bien guapísima, mm. bien puta, que tranquilamente podría ser modelo. Yeah. O tú te la acercabas y le hablabas, le decías, hola amiga, la weón me está acosando. <laughs> Lo casa. Feminazi, feminazi, feminazi era. Bueno, <laughs> no, ni siquiera, weón. Creo que las feminazis se avergonzaban de ella, weón. Demasiado Coca-Cola. Le sacaba las la, la pimienta, las sí, pimienta. Terrible causa. Sí, weón. Saludos, mi amor. Sí. <risa> <Anda>. <risa> Sí, ¿no? Y hay flacas hasta ya que por las huevas, ¿no? Se, se choran. No, me está punteando, ¿no? Y ves, puto, tiene 300 kilos. <laughs> ¿Dónde te va a puntear? Te, te has punteado la, el ombligo. <laughs> ya ves. Pues, entonces, este. persona le habla. Le comienza a hablar a, a mi primo. Y la secretaria. La secretaria. Que... No, Estaba... Para los estándares que buscaba tu primo no. Claro, es que era secretaria, pues. Ya, ¿ok? <laughs> estaba atrás de la vitrina, ¿Ya? la escondían ¿Okay? ahí, la escondían. <laughs> Solo salía su cabeza. <laughs> o sea, salía su pelo, la, su frente no salía. salir. <laughs> te hablaba por acá si salía <laughs> su frente. Man. Y entonces este, le habla así y está, como te digo, pues, ¿no? Cuando tú tienes poca pepa, tienes mucho floro. Uh -huh. Así se llama el título. Poca pepa, mucho floro. Uy, qué buen título, Poca okay. pepa, mucho floro. Así. Ya. Por ejemplo, yo tengo, yo puedo creer de que tú tienes buen floro sí por o supuesto o quizás eres de valores muy muy este fuertes uh -huh. también eso es atractivo ¿sí, no? claro este, porque claramente pepa no tengo, tengo ni cagando sabe lo que quiere este chico sabe lo que quiere. ajá eso también es atractivo ¿sí, no? entonces uh -huh. la flaca comienza a hablar y le comienza como que a, a meter su, su seducción después de la seducción mi primo estaba como y le dice por qué no salimos la flaca le dice mi primo ya salieron todos a cambiar mi primo no le gustaba mi primera como que, ok, está, es divertida, ¿ves, pues, no? La cosa es que entre salida y salida, estuvieron. Y, y fue su primera... Lo sacó de pito. ¿Lo sacó de pito? Pues. Lo sacó, de, lo sacó, de, sacó pito? de pito. Lo sacó de pito a los... A la, ¿22 años? A, a los 22 años. Pero a, a salieron que, a la tercera salida, creo. Ah, ya. ya. O sea, la flaca ya... Pero pues, ya sabía lo que buscaba. ¿no? Se fue de avance. Ya sabía causa. lo que buscaba, ¿ves, pues, no? Y yo le me cuenta, me dice... Me este, quería sacar corchos. sacacorchos, sí. <laughs> corchos, sacacor, sacó todo la, la nafta. Puta madre. <laughs> la madre cabrón. Se le sacó todo eso y se enamoró este huevón. ¿tú? Se enamoró de la secretaria. Se enamoró de la secretaria. Y en la actualidad tiene un hijo. ¿Qué? Sí, huevón. Así es la huevada, cabrón. Y él, por ejemplo, ahorita debe tener, si yo tengo 26, él debe tener 26. <laughs> debe, debe tener 26 también. ¿tú? Y está templado, mi cabrón. Templado, templado. Man, ya Todo lo que puede hacer el sexo. ¿verdad? Todo lo que puede hacer el sexo, sí. Pero, pero hay experiencias sí. sexuales traumáticas también, ¿eh? A la. A mí, una vez, yo estuve con <risa> una... <risa> Estuve con una chica. Yeah. No, pero la chica era un demonio sexual. Un torbellino. De, o sea. de, de verdad, weón. A mí, a mí, literal, el chiste clásico de yo ser chiquito y de que me agarren a mí de llavero, lo cumplió. Chucha. Lo cumplió Pero la ¿Era como, este, llegó el otro accidente? Puta, Dios la... Dios. Tú ibas vestido con tu pañal, ¿no? De algo así, mm. ¡Pam! De verdad, la flaca me sacó la entreputa, weón. La me sacó mierda. la mierda, de verdad. Yeah. Me hizo todas las poses posibles. Puta, me cargo. Un <laughs> <laughs> Se puso pa, su arnés con su pinga. Puta. Así. Faltaba eso, weón. <laughs> Faltaba eso. Yeah. Me sacó la mierda. Y fue como que, ¡Oh! nunca había vivido esta vaina. Mm. Nunca. ¿Tú crees que me templó? Nada. Fue un como que, Ok. Claro, claro, claro. No deseo más de esto. Es que es, que es diferente, Chapi, mira, por ejemplo, ya, la flaca te puede hacer de todo. Pero si quieres llámame. <laughs> llámame. No, no me llames, tengo flaca. <laughs> de repente está a José, de repente se a da a los dos. <laughs> José Mayafito. <laughs> Puta madre, tú querías si tuvieras dos pingas. <laughs> yo qué? de la nada. ¿Qué harías si tuvieras dos, tres dos chulas? Pero haría, cómo les tendrías, tendría una a, arriba y una abajo o una costada. No, una arriba y una abajo, ves. <risa> claro, <risa> claro, 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 claro. Haría la que hace mi causa, este, Dieguito Ramos. Lo ubicas a Diego Ramos, este... comediante también. Sí lo ubico, pero ¿qué, ¿qué hace? Él tenía una frase cuando estudiamos clown, pero yeah. cuando hablábamos. Oye, ¿qué tal con él? También hablaba así de, de, de tener encuentros sexuales. No, sí, que yo le agarré por aquí, por allá, de a uy, papi. Si tuviera <laughs> dos, dos pines, a <laughs> <I don't risa> de <know>. frente nomás. Eso haría eso, sí. Sí, sí, sí. sí, oye, sabes. O sea, una arriba y uno abajo. Claro. Claro, claro. Porque do, uno en cada lado de qué te va a servir. Si no? Nada, pero. Claro, pero no. al menos que puedes de costado. ¿no? <laughs> claro. No, <laughs> ni de costado, Na no, claro. No te puede servir. No te ¿sino? puede servir, no, 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 no. Uno en cada mano ¿sino? Claro. También. <laughs> ah, no, pero de costado sí puede ser. ¿Cómo? Claro, oh. pe cucharita, pues. No, pero no, pero mira, acá, pero si tú te pones así, es igual, ¿no? Ah, <laughs> no por eso no es como que no encaja el enchufe, ¿no? Es como quieres meter un que enchufe de tres, claro, claro, claro. Dos, pero no encaja. Ah, claro. es verdad, tienes razón, sí. Claro, claro, no encaja. O sea, un arriba y una abajo. Ya, okay. Pero entonces te decía, entonces por esa experiencia a mí no me, no me terminó de, de, de gustar. Eh, no te terminó de gustar esa flaca. Claro, claro. por eso te digo, o sea, cuando una flaca es dominante Ajá. y tú quieres ser dominante, no va a ser. No. Ojo. Yo he tenido sí. parejas dominantes y en la cual yo también he sido dominante y normal. Claro. Pero es que te hayas pasado abusiva, pues, juegón. No, pero por eso te digo, o sea, cuando la flaca es dominante y, y tú, digamos, como que estás acostumbrado a dominar, entonces como que no pueden hacer algo ahí que te atraiga, te traumatiza más bien, pues, ¿no? Claro. En cambio, hay flacas que ya tienen saben su onda, pero que ya saben que ser dominantes no prende, pues. Sabe más bien que ser sumisas o súper sumisas uh -huh. es lo que prende. Ahora, hay hombres que también les encanta ser sumisos. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Yo conozco a un amigo que me dijo: Yo no hago no, nada. Pero yo estar te... un hombre sumiso es como que ya estás, estás a un punto de ser cabro. Creo, <risa> <risa> no, un hombre sumiso es como que ya <risa> <risa> O sea, no, de verdad, yo tengo un amigo que weón, dice: Yo no hago nada. Yo quiero que mi flaca me haga todo. Pero es no, mano, yo creo que eso ya. Tienes que cuestionar tu sexualidad. Ponte, no te la estás chupando. Y te... No, pero más abajo. A las bolas. No, no, más abajito. Más abajito. <risa> <risa> más abajito ¿no? Y te mete la lengua. Pero... Ah, esas son otras cosas, pero. Pues, claro, mano. No sé, yo creo que. Nunca tanto. Yo creo que hay límites que no se pueden pasar si es que, tienes, que quieres conservarte siendo. ¿no? ¿Tú te para consideras bien. sumiso? No, para nada. ¿Para no, 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 no. Una vez nomás en mi vida fui sumiso. Ya. <laughs> una vez este, que estaba así, una flaca, y la flaca me agarró las nalgas y me las abrió así. <laughs> <laughs> Puta, me sentí rarazo, <laughs> <wego>. pero pasó. <laughs> sí, no, 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 no. Ah, yo pensé que te a explorar el punto G. <laughs> no, 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 no. Hay punto G y punto C, dicen. ¿eh? Punto C. Hace poco lo, lo vi en un video. Punto... O sea, el punto G está como que es como que corrugado. Ya. Algo así, dicen, que Es como que una parte así mea arrugadita. Ya. Y más al fondo está el punto C. Sí. Que es como que es la mezcla entre excitación y dolor. Pero que, que la textura. Ah, no sé cómo será, no, no, no. no sé bueno, cómo sí. Tú debes decir, puta madre, no debe ser corrobado de esos suavecitos, de ese caca, güa, aunque tienes <risa> adentro, <risa> o sea de loco. Sea, uh, tú... un, <laughs> un maíz, un, choclo, <laughs> un, un maíz. Choclo, <laughs> un choclo. Ese es <laughs> del punto C. <laughs> <¿S> <risa> <tu> <risa> <t> <laughs> ah, acá está el punto C, mira. <risa> <risa> C de choclo. <laughs> C de caigua. A la mierda. Ya, pero ya. entonces, este, tu primo sí está templadazo. Templadazo. Se, se templó, pero puta bastante, Se templó un culo. Tengo una pregunta: ¿de dónde viene toda esta conversación? Este, de un meme, de, de la conversación por WhatsApp. Ahorita están en guerra acá, están en guerra ahorita, están en una en plena guerra. Ah, pero ¿por qué están en guerra? Claro, porque uno dice, ponte, es que cuando uno no quiere perder es así, ay, entre ay, hombres pasa mucha esa vaina. No quiero perder, puta, yo no quiero perder tampoco, no quiero perder. Uno tiene que perder. Siempre. Yo tengo, yo, yo, tengo una frase sobre eso que también es un meme, mm. en el cual cuando discuto con alguien yo simplemente termino dándole la razón. Mm. ¿Para qué? Para que así ya la, la hueva no escala más. Claro. Entonces los dos ganamos. Yo pienso de que tú eres un idiota y tú piensas de que a mí has ganado. Uh -huh. ¿No? Y ya está. Pero se aprende con el tiempo también, no es como que de la nada, ¿no? Porque uno, es que uno quiere pelear, pues, ¿no? Tienes razón. O sea, uno se levanta a veces con ganas, sobre todo, no sé, a mí me pasa a veces que me, hago, me, me levanto con ganas de, de pelear. ¡Uy! Oh, ahí esos días. Ay, se levanta así. Y tu, tu mamá dice, hijito, buenos días. Ah, tú, <laughs> no, como pero, que te levantas con ganas de, de discutir. ¿sí? ¿No? De, Ahora, de, si tú quisieras discutir con tu madre, pero es el día de la madre y ese ¿no? día te das cuenta de que tu mamá falleció. ¿Cómo haces? <laughs> Le vas a visitar, ¿no? te pegas en el. <risa> <risa> Ahí estás notas abajo. No, puede ser, puede ser. No, pero si sí hay días así. Eh, hay días que no, hay días donde un sueño te caga la, el, el día, ¿no? ¿Te pasa eso que sueñas en, con algo y te, te va mal todo el día? Sí. Puta, yo tengo sueños así pendejos a veces. Yo tengo un sueño recurrente uh -huh. que me pasa todo el tiempo. ¿Cuál? Que es como que estoy este, dormido. Por eso tengo que soñar. Estoy dormido. Y de pronto siento este, que, me jalan la yeah. que me jalan la sábana. Que me jalan la sábana. Como que me jalan y yo no quiero. Pues estoy así como que. Uh -huh. No, no, me jalan la sábana. Sí, me jalan la almohada. Me quitan todo. Y yo no quiero. Pues, no, no quiero. Es como que no, me joden. Pues, ¿no? Y en eso. <coughs> Abro los ojos y veo a ah, mi ventana que está justamente al frente, ¿no? Y comienza. Increíble que tengas ventana ¿no? <laughs> Hay ventana, hay ventana. Este, y comienza como que a correr mucho aire hacia afuera, hacia la ventana. Así. Ya, ah, de adentro para afuera? De adentro se fue. <laughs> Tanto aire que rompe la ventana. <laughs> rompe los vidrios. Uh -huh. Y me siguen jalando así. Y como que es como. <laughs> Como si me estuviera absorbiendo algo de, de afuera, pues, ¿no? Uh -huh. De ahí se rompe toda mi pared. Sale volando la mitad de mi cuarto, la mitad de mi cuarto sale volando, como este, Sakura, ya, yeah, yeah, okay, Sakura okay. sale volando toda la mitad de mi cuarto y como que yo me estoy agarrando de de, de, la, de, de, de mi cama, peón. Para que no me jalen. Concha y ahí eso, me despierto. Puta, es terrorífica esa huevada. Bueno, te puedo pensar que de repente es Gran y Montero desalojándote de tu casa. <laughs> claro, de repente es Grañi Montero. <laughs> o sea, ¿no? o sea, ¡Salga, mierda! No apagó su autobalú, ¿no? <laughs> la municipalidad de Comas, ¿dónde ¿no? que me desaloja? <laughs> Vamos a construir acá edificios, ¡Salga, mierda! <laughs> claro, de repente es una constructora. ¿va? Vamos a hacer un tambo acá. <laughs> o, oye, puta, mi, por mi barrio hay tres tambos. ¿no? Y no entiendo por qué... ¿Ya llegó tambo a Comas? <laughs> ya llegó tambo, ya. Increíble. Ya llegó tambo, tambo. Puta tambo y tambo llegó, tambo. Y hay tres seguidos. Yo no entiendo por qué. ¿a, hay dos cuadras, un tambo. Uh -huh. Cuatro cuadras, otro tambo. Ya, yo te voy, y a, hacer, yo venía. Yo te voy a hacer una pregunta. Mm. ¿Cuántas bodegas sin contar tambo hay en tu barrio? En tu cuadra. En, tu... en mi cuadra, sí. hay dos. Hay ya, tres. Ya, listo. Ya. Ahí tienes la respuesta. La competitividad. Pero, Pero es con competitividad. Pero, sí. ¿cómo vas a competir tambo con tambo? No ya, pendejo? pero es que ahí viene la oferta y la demanda. Y yo te voy a explicar la, la, la historia de tambo que supuestamente es así, ¿ah? ¿eh? Si alguien la sabe... Eh, Había, una eh, eh. Había una vez. Había una vez una empresa... Que se encargaba de distribuir y surtir a las tiendas de tu barrio. Claro, mercaderista, los mercaderistas. Ya, los mercaderistas. Vega, Vega también. Vega es un mercaderista grande. Ya, también. claro. No, no, no. Pero, pero, o sea, digamos, la bodega de tu barrio es, eh, que se llame Popper, ¿no? Ya. La bodeguita de Popper, uh -huh. ¿ya? Eh, viene de repente. La eh, bodeguita Toby. Ya, ok, lo voy a ir, Toby. Con Vi... más cosas, ¿no? Con más, claro. más surtida, más surtida. Mucho mejor, claro. claro. Copas, cosas así. ¿no? Claro, 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 Y de pronto viene, claro. este. Creo que es de los que. De, de Linley, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Tambo? Tambo, ¿no? Algo por el estilo. No, no me acuerdo ahorita, lo estoy cagando quizás. Ah. Pero la cosa es que vienen ellos y vienen a querer capacitar a, los tres, a las tres tiendas de tu casa, de tu barrio. Ya. Yeah. Le dicen señores, miren, queremos capacitarlos porque queremos que ustedes tengan un mejor manejo, este, con el cliente, estén más surtidos, la distribución, para que las paredes vean más vistoso, etcétera. Claro. Ya. Y hacen eso con todas las bodegas. Vamos a hacer una reunión en donde vamos a invitar a todos los bodegueros para que conozcan y podamos trabajar y nosotros surtirles de productos. Los productos pueden ser gaseosas o golosinas de, de de la marca, ¿no? Que quieran empezar a hacer. ¿Cuántos fueron? Puta, creo que dos, tres. O nadie, weón. Mm. Nadie fue a esa reunión. ¿Por qué? Porque los bodegueros decían, ¿para qué? <laughs> se que ¿no? Claro, claro. Tú vas, no vas a ver. No, ni va. ya, ¿pa' qué? No, no, jodas, no <laughs> quiero hacer esta hueva No me interesa. Gana tres mil soles en cuatro horas. ¿no? Claro, no quiero. Déjame con mi bodeguita. Mm. Entonces, al no tener esa respuesta, la gente dijo, ok, ¿qué hacemos? No tenemos esa respuesta. Bueno, hagamos nosotros nuestras propias tiendas. Chucha. O sea, y empezó a... como una capacitadora de bodegas. Sí. Mm. Y ante la negativa fue que surgió este la idea de Tambo. Claro. Y por eso es que ves Tambo en tantos lados. Chucha. Ahí está amigo bodeguero, la cagaste. La cagaste, ves, ¿no? No, pero en realidad no la cagó. Claro, porque ahora Tambo está muchísimo más surtido. Tiene mm. más cosas, hay más promociones, hay más productos. Y las bodegas están cada vez más. Quedándose atrás. Claro, 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 sí. Ahora, la bodega de mi barrio no se queda atrás. Es un mini ya. No, nada. Mm. Es una cantina. <laughs> ah, chucha. Donde hay chela y plata siempre. Claro, ya la bodega de mi barrio, la gente va a comprar, pero rara vez compra cosas para la casa, weón. ¿no? Mm. Tú ves ahí afuera, hay un murito. No, la, la bodega más sirve cuando se va la luz, ¿no? ¿Dónde hay vela? Uy, la bodega. La, la bodega, bodega. tu vela, tu vela. Claro. Tu vela, pan. ¿Qué más compras en una bodega? Pan, vela. No, pan en la bodega es raro. Vela, sí. ¿Qué más compras en una bodega? O sea, detergente, ¿no? Pilas. Hay pilas, pilas. ¿Qué más me cagaste, weón? Sí, sí. Antes, antes en, mi, en mi bodega En la bodega Donde, donde venden Avician gar... cola Ya ahora como que van Puntualmente no Vamos a comprar pollo Y esas cosas uh -huh. Y, ¿Y ahora es para vagos ¿no? Porque el mercado Está cerca de mi casa uh -huh. que Como no vas al mercado Ya te vas a bodega Y el pollo te lo vende A tres, tres soles más uh -huh, uh -huh. Sí, pues. ¿Y, y por qué Estábamos hablando De las bodegas <laughs> No, de las bodegas, no, no sé. me acordé Por qué estábamos Hablando de las bodegas De la, de la bodega Popper La bodega Toby uh -huh. Ah, porque tú estabas. Claro, ¡Ah! Ya me acordé ya. Por de ella, por porque lado. estabas contando tu historia en la cual vino Granín Montero y te sacó. Sí. Y tú dijiste de que seguramente en tu casa te iban a poner un tambo. <laughs> claro. Y de ahí apareció la idea de tambo. Sí. Claro, ya apareció la idea de bodeguita Don Popper. Sí. ¿Cómo le pondrías a, a tu bodega si es que tuvieras una bodega? Porque hay otzo, hay tambo, hay. Más. Más. más, más. Yo le pondría. Listo es como. No, un market, ¿no? Market. Listo empezó en los, en los grifos. Mm. Y ahora ya tienen sus propias. Claro, pues. Hay más, ¿no? Sí. En, en, ¿Cómo haces menos? Ya, yo, yo, yo pondría menos. No, 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 no. ¿Has visto, no, de que hay una tienda que tiene más y al frente hay alguien que ha puesto menos? ¿Sí? Sí. No, no, no he visto eso. Hay un video, sí. lo voy a buscar, weón. Bueno. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Ser inteligente. ¿sí? Claro, hermano. Ya, yo le pondría Calixto y lo pondría de frente de Listo. La bodeguita de Calixto. Claro, lo pondría de frente de Listo. Ah, de, de Listo. Para hacer esa frase típica antiquísima que era claro. Listo Calixto. Si sí, no se sé, pondría Si hay en una esquina 8, yo le pondría 9. yo de frente de Tambo pondría. Yo, yo frente de Tambo pondría un Rambo. Ya, pero como Allá, te decía, en el Tambo, puta, el Tambo, el otro día entró una tía de mierda en el Tambo. así ¿Ah, sí? hay mierda, problemática, causa. ¿Qué te dijo? Nada, de ahí este. Me pedí, pedí fotos, bebé. Una foto, Pet Tatiana, le dije. <laughs>